cabello. ¡Súper desabrida! ¡Hola, Super Mayito! ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? ¡Súper buena! ¿Cómo estás? ¡Súper desalojada! ¡Hola! ¡Súper señor de edad avanzada! Ajá. ¡Hola, súper anciano! ¡Hola! ¡Súper huevona! ¡No, señor! Super ¡No le diga así! ¡Despojada! ¡Estamos súper sorprendidas! Con el súper calorón que hace en la tierra de Monterrey. Es que entró a la canícula ayer. ¡Santas chéves de promoción! ¡Qué rico! ¡Súper emborrachándonos! No pueden hacer eso porque es mal ejemplo para todos los súper chiquitines. Señor, tiene súper razón. ¿Verdad? Ya no voy a ir al supermercado. Lo voy a regresar todo. ¡Ah! ¡Yo tenía que comprar una súper loción! ¿En serio? Sí. Mira nada más. Ah, por cierto, usted, súper viejito, huele súper rico. ¿De veras? Es que me eché un súper pum. No, se puso su perfume. ¡Ah! Y está súper aromático. Mira nada más. Bueno, ¿qué les trae por acá, súper heroínas? Queremos mandarle un saludo a unos amiguitos que nos están viendo. Son los hijos de Superman. ¡Saludos a los supermancitos! ¡Ah, qué bonito! ¡Súper chócala, amiga! ¡Ah! ¿Y últimamente no han combatido al crimen? ¿Nunca no han agarrado, atrapado a un malhechor? ¿A un delincuente? ¿A un truán? Sí. Agarramos de todo porque somos súper buena onda. Ah. Si tú tienes un problema, márcanos. Bueno, a la super línea. Si ustedes agarran de todo, entonces ustedes son súper garrapatas. ¡Oh, no! ¡Qué buen oh, chiste no. me aventé, de veras! ¡Estoy! Es sensacional, todo el mundo se está riendo. ¡Estoy! ¡Súper amiga! ¡Estoy súper! ¡Santo llamando a Blue Demon! ¡Santo llamando a Blue Demon! ¡Me habla! Contesta. ¡Me habla mi papá! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Va por la barbacoa, súper amiga! No, si no, no regresa. ¡Súper Mayito, hay un súper problema! Es que hay interferencia. Viene un niño súper golpeado. Sí. ¿Golpeado? ¡Golpeado! ¡Golpeado! Ah. ¡Súper golpeado! Ah, mira, fíjate, la súper güera tiene mejor pronunciación que tú, súper desabrida. O súper decolorada. No importa. Con mis rayos ultravioleta... Ah, caray. Va entrando por la puerta de atrás el niño súper golpeado. ¡Oh, ¿dónde no! está ese niño súper golpeado? ¡No, hombre! Ese es el tío de todos, como niño. Si ya tiene... ¡Perdón! ¡Es un señor! ¿Qué le pasa, señor? ¡Es un súper viejito de la tercera edad! Espérame, si este ya tiene peleas en la Coliseo, ¿cómo que es un niño? Sí, porque era un súper luchador, pero se enamoró. Ya tiene pelícanos en la playa y este no todavía. ¿Qué te super pasa, ¿qué te amigo? Pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién te golpeó? Dime. Contesta. ¿Quién te golpeó? Está llorando por un super huevo. ¿Por un no, super huevo? Está llorando por un super rubí. Huevo. Yo nunca... Ah, no, está llorando por el ojo. Yo nunca me he dado cuenta. Tú también lloras. ¿Qué te pasa? Es que estaba llorando por un super huevo. Yo sé qué le pasa. ¿Qué tiene? Es que si voy a agarrarle su super cabeza de huevo. Voy a ver lo que sucedió. No, pues no, te vas a tardar años, no hay nada allá adentro. No hay nada. ¡Oh! Ya vi lo que sucedió, Super Mario joven. ¿Qué? Super Mario Bros. Eso iba a decir. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Sí le encontraste algo aquí? Lo golpearon. Ah, ya eso lo dijiste hace media hora ya, hombre. Si no. Está todo vendado, claro que lo golpearon. Pero no, a él no lo golpearon de una manera limpia. No, ¿no? Entonces... Lo golpearon de una manera... Sucia. Sucia, porque lo agarraron por la espalda así. ¡Ah! ¡Oh! Así le hicieron, pero eso no sí. fue todo porque lo patearon. ¡Oh! Y luego le cayeron así. Le hicieron. Ya me la habían hecho. Hay algo que me gusta de este superhombre. ¿Qué, qué te gusta de ese superhombre? Su perreo intenso. Hey. Hey.
videíto. Se le vio el super... ¡Cállese! El cañón del Colorado se le vio ahorita que se aventó. Está roto mi uniforme. Mayito, es que yo vengo a pedirle ayuda, no a que me golpeen más. No. Lo que pasa es que me estaban dando pelos recreación. Y una recreación. Ay, es para que usted lo super ayude, Super Marguito Bros. Sí. No, puro maltrato aquí. Pero eso no es todo. Ya. No, fue lo único que pasó. Eso no fue todo, ¿por qué? Tiene el brazo así. Fue lo único que pasó. Porque luego le hicieron la quebradora a Machincuepa. ¿En serio? Esa ni yo me la sé. ¿Cuál es la quebradora? ¿Cómo es esa? ¿Cómo fue, Super Amiga? Enséñanos. ¿Super Amiga? Pues tiene fue una D. Fue Super Decolorada. Mejor dime Super Compañera. Oye, Super Decolorada. Super Hermana. ¿Y dónde está tu antifaz el otro? Ese parece como el de las tinieblas, una cosa así. ¿Eh? ¿Dónde está tu este antifaz? ¿Dónde está? Pues... ¿Lo superdejaste ahí la última vez que viniste? Sí, ¿lo superdejaste ahí en un pedestal? ¿Eh? Oh, tengo una catástrofe, me superrobaron. No. ¡Ya no le mueva! ¡Ah! ¡Súper arrestado! ¡Dale una super llave, amiga! En eso estoy, pero no me la sé bien. Estás... Supernova, espérame. Amigo, estoy en un color. Yo no me acuerdo que me haya pasado eso. Ay. Bueno, pero espérate, ¿quién te golpeó en Super? Ya no me acuerdo, se lo juro que ya no me acuerdo. Ya se me está quitando el dolor. ¿No fueron dos que están vestidas de rosa que te pusieron en todo? Mire, ya no me duele. Ya. Seguramente. ¿Qué hicieron? Un hombre alto. Lo golpeó. Gordo. Como de 2.80 metros. Lo golpeó. Se lo juro que ya. Ah, tú sabes, es Big Neurosis con la descripción que acabas de decir. Fue la Super Mole, señor, creo. ¿Quién lo golpeó? ¿En serio? Alguien muy grande debió haber sido. Pero ya. ¿Ay, fue el que te golpeó? Sí, Mayito. ¿No? La canción. No, Mayito. En serio. Y para eso, ¿ustedes lo van a defender con este muchacho? Se superaprovechó de él, señor. Sí. Yo que usted les daba su merecido al super golpeador. Sí. Mejor que se supercuide solo porque él yo lo voy a cuidar. Sí, no, Super Amiga, él es el maleante. Nos lo superllevamos. Te vamos a super entretener. ¡Hombre! Hoy. Super entretenido. Hoy, caray. No tengan problemas, mundo, porque vamos a andar súper ocupada. ¡No, hombre! Muy, parte muy, la ciudad es mejor muy tranquila. Mejor váyanse al super lavar y váyanse al super a comprar las cosas, viejas fodongas. Y pongan las cortinas de su casa ya. Recuerda que la ciudad es súper tranquila, sobre todo en la colonia Super Independencia. Gracias a ustedes. Y el super topo. Nuevo Pueblo. Y el super topo. El super topo. Super coyotera. Adiós, super viejito. Nos vemos próximamente. Que les vaya muy bien. Sí. Adiós, gracias. Super amigas. Hasta sobre luego. El vato. Ay, hasta luego, sí. Super señor de la avanzada. Estas han de ser amas de casa que no tienen absolutamente nada que hacer y dejarlos. Vayan a supercuidar a sus hijos mejor. ¡Viejas fodongas! ¡Cuidaremos a su supermamá! Chihuahua con ustedes, en serio, ¿eh? De veras. Pues,